Yuri Automaciones es un programa radiofónico de derecho informático, en pocas palabras. Nosotros esperamos que nuestra misión sea la de enseñar al estudioso del derecho cuáles son las transformaciones que están sufriendo las relaciones jurídicas, tanto en el ámbito de la familia, en la escuela, la empresa, la comunidad, en la organización político-social, y cuáles son los nuevos elementos que están presentes en estas nuevas relaciones jurídicas. Todo a partir de la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida productiva de la sociedad. Eso es lo que esperamos hacer, transmitir este conocimiento, pero lo que anhelamos, la visión de este proyecto, es ser referencia obligada en las discusiones sobre el tipo de relaciones jurídicas que deben de establecerse a partir de la presencia de estas tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad. Para ello, nosotros hemos pensado en esta dinámica. Vamos a invitar cada semana a un experto en alguna rama del derecho informático, tema que daría mucha tela de dónde cortar, definir qué es el derecho informático. Bueno, pero tendremos a un especialista en alguna materia del derecho informático hablándonos sobre su tema, y estaremos siempre acompañados de estudiantes de la Facultad de Derecho, estudiantes nuestros, alumnos a veces del mismo expositor, quienes estaremos aprovechando la ocasión para preguntarle todas aquellas cosas que no nos han quedado claras de la forma como se presenta el tema en el ámbito académico. Nosotros pretendemos que se difunda no solamente el conocimiento, sino que se difunda con claridad. Y para ello hemos invitado el día de hoy, primero, a don Jorge Moler. Jorge Moler, no veo tu segundo apellido, es con B, comienza con Burguete. Burguete. Bien. No está. Jorge Moler Burguete es gerente del área de tecnologías de la información y derechos de autor de la firma, de una firma internacional de abogados, Simon Bergam, Bidder and Company, SC, que tiene sede en México y tengo entendido en varios otros capitales. Manejamos una serie de corresponsales alrededor del mundo. Bien. Don Jorge se tituló como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de la Ciudad Universitaria, y también como licenciado en Administración, pero en esta ocasión en la Universidad Continental. Obtuvo el grado de especialista en propiedad intelectual en la Universidad Panamericana, cursó estudios de posgrado de Derecho de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cursó la especialidad de Justicia Administrativa en el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ha aprobado cursos generales en propiedad intelectual, comercio electrónico ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El licenciado Molet fue abogado asociado de Ruiz Alcántara y Asociados, en donde representó los principales hoteles de la Ciudad de México. Es abogado asociado
en Bermúdez, fue abogado asociado en Bermúdez, Winke and Bermúdez SC, en el área de litigio civil y mercantiles, abogado senior, o fue abogado senior del bufete Somi, en el área de litigio en materia de propiedad industrial, y actualmente está a cargo de el área de tecnologías de la información y derechos de autor, como ya habíamos dicho, en la firma Dumont Berman Bidder and Company SC. En México actualmente es vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Información de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en México, ANADE. Es secretario del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Es miembro de la Asociación Mexicana del Internet. A nivel internacional es presidente del Comité de Tecnologías de la Información de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Ex miembro de Discovery Practice Committee y miembro activo del Internet Committee de la International Trademark Association y miembro de la International Technology Law Association, así como la International Association of Privacy Professionals. De esto es una síntesis muy rápida del currículum de don Jorge Molet, quien además es catedrático en diversas universidades de la Ciudad de México y también en algunos lugares fuera de la Ciudad de México. Ha escrito diferentes artículos en varias sedes y por obviedad de tiempo nos vamos a limitar en la lectura de todos estos otros elementos de su historia curricular. Y él será quien nos expondrá el tema de derechos de autor como experto el día de hoy, pero está acompañado también de la casi maestra en derecho, le falta muy poquito, nada más el trámite burocrático, a doña Suat Lozano, que es abogada también del posgrado de derecho de UNAM, y el licenciado Guillermo es el apellido, ¿verdad? Sí, apellido. Sí, es lo que me confundí. Sergio Guillermo. Bien, tenemos entonces este equipo con el cual vamos a trabajar. Un servidor, Noel Florian de Juárez, estará interviniendo en la medida que fuera necesario cuando hubiera necesidad de reformular quizás las preguntas para que se entiendan mejor. Te dejo la palabra, mi querido Jorge, y platícanos qué es la protección de datos personales. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerte la invitación. La verdad es que me siento honrado de estar hoy aquí y abrumado por el hecho de los participantes que están en la mesa, ¿no? Un gran maestro como tú en el área del derecho, una maestra, un alumno destacado en el área de derecho, la verdad es que es distinto a las diferentes pláticas que hemos venido dando en materia de protección de datos personales, en donde hoy por hoy pues es un tema en donde tiene más movimiento es en las empresas medianas y grandes. Son las empresas que dentro de su contexto de operación diaria maneja una serie de bases de datos de clientes, proveedores y empleados. Por ahí podemos empezar. ¿Qué es el tema de protección de datos personales y quién tiene que cumplirla? Muchas empresas me dicen, oye, es que yo no entro dentro del ámbito de la protección de datos personales porque pues, no me aplica, ¿no? La pregunta básica ahí es, ¿qué empresas en México funcionan sin tratar bases de datos de clientes, proveedores o empleados? Ninguna. Todas, absolutamente todas las empresas en México tratan bases de datos de clientes, proveedores y empleados. Y esta ley es la que viene a regular toda esta parte de la protección de los datos personales de personas físicas en manos de particulares. ¿De dónde viene toda la tendencia de protección de datos personales? México, la verdad es que nos tardamos mucho. Existe una directiva en materia de protección de datos personales que ya data, corrígeme si estoy mal, ¿no? De 20 años más o menos, 20, y de hecho Europa hay países en donde hay donde tienen más tiempo todavía. Hay dos modelos, si se pueden llamar modelos en materia de protección de datos personales, que es la europea, un
sistema rígido en donde para poder iniciar el tratamiento de una base de datos es necesaria la autorización de una oficina de protección de datos personales. Si una empresa quiere transferir sus datos personales, es necesaria la autorización de esta oficina de protección de datos personales. Y por otro lado tenemos pues un modelo que no sé si llamarlo modelo porque únicamente le sirve a Estados Unidos, ¿no? Que es un modelo sectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Es un modelo que cada estado tiene su propia regulación y realmente lo hace una materia compleja, por lo visto apasionante, por lo que yo he visto con los abogados de Estados Unidos, les apasiona el tema de protección de datos personales. Cuando hay transferencias entre diferentes estados, pues bueno, tiene una serie de regulaciones que tienen que cumplir, que lo hace bastante, bastante complejo. Entonces, tenemos estos dos modelos. A raíz de que surgió la Directiva Europea en materia de protección de datos personales, hubo una coyuntura importante aquí, porque esta Directiva Europea no permitía hacer negocios... Del 98. Del 98, exactamente, del 1998. Esta directiva no permite, hasta la fecha, que cualquier país miembro de la Unión haga negocios que tengan relación con el tratamiento de datos personales con países que no tengan un cumplimiento mínimo, una regulación mínima en materia de protección de datos personales. Esto, por supuesto, limitó a México en muchos negocios, de este tipo de negocios. Por poner un ejemplo, un call center, muchas veces cuando estamos en un aeropuerto, la voz de la persona que está anunciando el vuelo, pues no está en el aeropuerto, no está ni siquiera en ese país, puede estar en cualquier lado del mundo con una base de datos, con una información de primera mano respecto a los vuelos. Entonces, esto limitó mucho a México y nos tardamos muchísimo tiempo. Por ejemplo, Argentina, en el momento en el que sale toda esta directiva de protección de datos personales, Argentina inmediatamente se movieron y ellos emitieron su ley de protección de datos personales, una ley que hoy la verdad no me queda claro si realmente la hacen, la ejecutan en forma, pero eso les dio la oportunidad de que estos negocios en materia de protección de datos personales se fueran a Argentina. Hoy por hoy, hay un dato bien interesante, hoy por hoy Argentina tiene ingresos por negocios derivados del tratamiento de datos personales similar a su exportación vinícola. Entonces, la verdad es que perdimos mucho tiempo en ese tema, pero hoy por hoy ya tenemos una ley. Hoy por hoy hay empresas extranjeras que ya están viendo en dónde van a colocar estas grandes bodegas para establecer ahí sus call centers. En cuanto a México se le dé cierto nivel de como puerto seguro en materia de protección de datos personales por la comunidad internacional. Entonces es muy, muy interesante todo este movimiento que va a haber. Y era una tendencia internacional. En México tuvimos cerca de 8 o 9 iniciativas en materia de protección de datos y decían, bueno, ¿qué modelo tomamos? ¿Tomamos el modelo europeo? ¿Tomamos el modelo sectorial de los Estados Unidos? Nosotros básicamente veníamos regulándonos por las grandes asociaciones como APE, como la OCDE, que tenían parámetros internacionales en materia de protección de datos, y bueno, organizaciones mexicanas como la Organización Mexicana de Internet fueron adoptando, por ejemplo, sellos de confianza que iban hablando de una implementación ahí en materia de protección de datos. Pero bueno, el 5 de julio del 2010 se emite la ley de protección de datos personales. Finalmente, logramos tener una regulación y se emite la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Me detengo un momento en su título, porque su título nos dice muchas cosas. Ley federal, ¿qué implica? Aplica a toda la República. Esta ley vino a abrogar 3 regulaciones en materia de protección de datos personales, me parece Tlaxcala, Puebla y Jalisco, y entonces ya tenemos una sola regulación. Ya no podemos hablar de estados paraíso en materia de protección de datos personales, ya tenemos una ley para toda la República. Bien hecho, definitivamente. ¿Qué modelo adoptamos? Adoptamos finalmente un modelo híbrido en el que tenemos sanciones muy rígidas que pueden ir hasta los 40 millones de pesos, que se pueden duplicar en materia de datos sensibles, que ahorita vamos a entrar en esa parte, y logramos esta regulación. Tenemos una ley federal, la ley federal de protección
de datos personales. Me detengo en protección de datos personales porque esta ley únicamente protege datos de personas físicas, no datos de personas morales. Hago la acotación porque hay algunas jurisdicciones en donde sí se consideran datos personales los datos de las personas morales. En México no. El dato de una persona moral no se considera un dato personal per se. Muchas veces me hacen esta pregunta respecto a cómo se protegen entonces pues toda la información de las empresas. La verdad es que la ley de propiedad industrial tiene un capítulo de protección de este tipo de información por vía de secretos industriales. Entonces, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que implica que únicamente va de la mano, va a regular a las empresas, a las personas físicas o empresas, personas morales de carácter privado, que traten esta información en general. ¿Por qué? Porque existe una ley de transparencia que regula las entidades públicas en cuanto al tratamiento de datos personales. Sí, ¿no? Y un elemento extra de subrayar en este título es que cuando hace referencia a la protección de los datos personales, se está hablando de una protección que tiene que ver con el procesamiento, con el tratamiento que estas empresas puedan hacer de los datos personales, pero en virtud de que se está protegiendo un derecho personal y no se está protegiendo el dato como un factor funcional de la empresa. Es el elemento dato aislado del elemento persona no es objeto de la regulación. Claro. Es decir, la ley no protege datos, protege personas. Es correcto. Yo tengo una pregunta. La ley nos protege los datos personales, su nombre lo dice, pero ¿de quién nos protege? ¿Qué riesgos o de qué riesgos nos está intentando proteger? Yo me pregunto, si una empresa para la cual yo laboro tiene mis datos personales, si tiene la obligación de crear sus avisos de privacidad, de proteger mis datos, tomar las medidas necesarias, ¿cuáles son los riesgos que está previendo el legislador? ¿Por qué considera el legislador que mis datos en posesión de mi patrón, por decirlo de alguna manera, están en riesgo? ¿De qué riesgos me está cubriendo? Claro, es muy buena tu pregunta, Suad. Mira, el tema de protección de datos surge con el tema de tecnologías de la información, ¿no? Antes, para poder comercializar una base de datos, pues necesitábamos primero que nada tener la copia de esos datos. Para reproducirla necesitábamos una fotocopiadora, para almacenarla necesitábamos una biblioteca y para llevarla quizá necesitábamos un automóvil. Hoy por hoy la forma de disposición, almacenamiento y transferencia de esta información es muy sencilla. Con un USB de 60 GB podemos almacenar cualquier cantidad de información. Ahora bien, ¿qué provocó esto? Que se manejara una cantidad de información con tal facilidad que tiene, y además que tiene un gran valor. Hoy, en el periódico que sale cada rato, cada dato tiene un precio, 0.0016 centavos por dato. Y dependiendo del filtrado de esta información, la verdad es que hay empresas, por ejemplo, no sé, por decir algo, tiendas departamentales, por no acotarla en lo particular, una tienda departamental está interesadísima en una base de datos que una empresa le pueda vender respecto de un cierto sector económico con un género determinado, con ciertos ingresos, con cierto perfil, ¿no? Esa base de datos tiene muchísimo valor. La ley no prohíbe tratar datos personales, no, esa no es la intención de la ley. La ley lo que quiere es que los datos personales se traten con ciertas reglas, que al final del día, que este es un cambio de paradigma, que las empresas entiendan que las bases de datos no son de las empresas, las bases de datos son de los titulares de los datos. Entonces, en el momento en el que una empresa vaya a iniciar el tratamiento de mis datos personales, bueno, me diga para qué lo va a utilizar, qué transferencias va a realizar, durante cuánto tiempo, si se las va a mandar a una empresa de marketing para que me manden información, que está particularmente acotado en esta regulación, en esos casos se le llaman finalidades secundarias y ahí sí requiere un consentimiento.
en fin, ciertas particularidades en las que yo, como titular del dato, como bien decía Noé, esto de proteger personas, yo como titular del dato, pueda tomar la decisión de si deseo o no que esta empresa haga todo eso con mis datos, ¿no? Si en un momento dado una empresa va a hacer una sarta de cosas con mis datos personales, pero lo pone en un aviso de privacidad, también hay una doble responsabilidad. Si me pide, si solicita mi consentimiento y yo doy mi consentimiento para que hagan lo que quieran con mis datos personales, es mi responsabilidad. Pero ellos ya cumplieron con esa parte. Ellos tienen que decir, me tienen que poner a, tienen que poner a disposición del titular de los datos toda esta información, ¿no? ¿De qué lo está protegiendo? Bueno, lo que quiere acotar finalmente también es que las empresas cuenten con medidas de seguridad de tres tipos, básicamente. Físicas, administrativas y tecnológicas. Físicas, bueno, podemos hablar de un médico que todavía toma notas en un papel. Bueno, ese médico por lo menos debe tener un archivo con una llave en la cual resguarde su información. Físicas, tecnológicas, bueno, que exista una computadora con un password, con ciertas reglas, que estas reglas se van complicando en la medida en la que la empresa se hace grande. La verdad, yo me he topado con empresas que manejan una cantidad de procesos que para intercomunicarlos se hace realmente complejo. Y este tema de datos personales viene a obligar a las empresas a interconectar todos estos procesos de comunicación para que en el momento en el que alguno de los titulares de los datos quiera, por ejemplo, acceder a sus datos, modificar sus datos, oponerse al uso de ellos, se pueda obtener esta información en los tiempos que marca la ley. Pero suena sencillo, la verdad es que un médico diría, bueno, pues lo saca del archivo y aquí está la información, pero en empresas grandes lo hace complejo. Y administrativas, ¿qué significa administrativas? Bueno, generar políticas internas que obliguen a los empleados de las empresas a acotar el tratamiento de los datos a ciertos puntos, ¿no? Que las empresas tengan muy claro, que los empleados tengan muy claro qué es lo que pueden hacer con la información y qué es lo que no pueden hacer con la información. Porque esta regulación contiene delitos, ¿no? Hay delitos, hay dos tipos de delitos que pueden ir desde los 3 meses hasta los 10 años, en el caso más fuerte. Si no mal recuerdo son 10 años, en el primero me parece son 6 meses a 6 años, y en el segundo llega hasta los 10 años. Y básicamente, y el primero es muy interesante, porque la hipótesis legal te dice, cualquier autorizado que sustraiga la información de una base de datos o vulnere una base de datos y obtenga un lucro indebido, tendrá una sanción de 6 meses a 6 años de prisión. Ese delito va dirigido no al responsable de los datos personales, que es la empresa que los está tratando. El responsable de la base de datos es la empresa que obtuvo esa información, persona física o moral, que puede decidir respecto de los datos personales. Ese delito va dirigido a la persona que está autorizada y que está manejando directamente la base de datos. Entonces, las políticas deben decir eso. La empresa está obligada a decirle a los empleados que pueden ir a parar a la cárcel si en un momento dado hacen mal uso de esa información. A ver, me gustaría intervenir en relación con la pregunta que hacía Suat, de quién nos protege, y lo hago porque mencionaste algo en relación con la autorización que dan las personas para que sus datos sean manejados con cualquier finalidad que le ponga en el aviso de privacidad en la empresa. Y me parece que por ahí va en la detección de quién puede hacer un mal uso de los datos. Primero, antes de seguir adelante, tengo dos anotaciones que hacer. No estoy completamente de acuerdo con el término de titular de los datos, porque implica ser algo así como propietario. Los datos son una... No, no se tiene, yo no tengo propiedad de
el hecho de ser medio gordito. Ajá. Es un atributo que ustedes me lo pueden poner, ¿no? Pero yo no soy propietario de ello, entonces no soy titular de ese dato. Soy gordito, es una categoría que se me asigna, pero hasta ahí. Y por otro lado, cuando se dice tratamiento de los datos, a veces me resulta, me genera la duda de si los estudiantes de Derecho estarán comprendiendo de qué se trata cuando se habla de que se tratan datos. ¿Se trata? ¿Se están negociando? ¿Se están comerciando datos? No, no, no. Se está hablando de procesamiento electrónico de datos. Entonces, hechas esas acotaciones de carácter léxico, yo quiero decir que para mí es fácil detectar quién puede hacer un mal uso de los datos cuando hay una clara determinación de las finalidades para las cuales se entregan los datos. Cuando se te pide que autorices el manejo de tus datos personales sin señalar cuál es la finalidad, para cuáles fines se van a ampliar tus datos, o se ponga una serie de vaguedades que no te dicen todo y nada, entonces sí estás expuesto a que se cometen desde delitos penales, los delitos son penales, ¿verdad? O ilícitos comerciales, ilícitos de carácter financiero, robo de identidad, una gran cantidad de situaciones donde la ausencia del derecho estará presente. ¿Por qué? Porque no hubo una clara determinación de para qué se estaban entregando los datos personales. Entonces, no sé si eso te... Me daba la impresión que a veces que estabas esperando el dueño de la empresa. No necesariamente. La iniciativa privada. No necesariamente. Más bien, podría ser sí, pero no es necesariamente ni el dueño de la empresa ni la iniciativa privada quien puede hacer mal uso de los datos, sino puede ser el empleado, puede ser simplemente cualquiera. Cuando tus datos ya están en el mercado, en la calle, ya los bancos de datos del IFE están a la venta en la calle, ¿quién puede hacer un daño a tu persona a través del conocimiento de tus datos? Secuestradores, cualquiera.